La que quieres. 11 menos 20, 10 menos 20 en las Islas Canarias. ¿Cómo está viviendo la plantilla de Correos estas elecciones generales? En Radio Nacional, El Patio, a media mañana. Pues la plantilla de Correos está reclamando efectivos y soluciones para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de cara al periodo electoral. Hablamos con Elena Fernández, es portavoz del Centro Sindical Independiente de Funcionarios, el CESIF, en Correos. Elena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se han anunciado la contratación de 5.500 personas como refuerzo de cara a las elecciones del 23 de julio. Bueno, claro, no solo de las elecciones, sino además de las vacaciones del personal. ¿Estas contrataciones son suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de correos? Sí, yo, por nuestra parte, lo que quiero mencionar que es desde el día 30 de mayo, todos nuestros efectivos a nivel nacional hemos constatado que todas las oficinas de correos estaban desbordadas. Cuando digo desbordadas, desbordadas de salir colas tremendas fuera de todos los locales. Entonces, nosotros por estudio un poco estadístico, en periodos electorales, en periodo estival, entendemos que se deben de poner 10.000 efectivos a nivel nacional. El doble de lo anunciado. Más o menos. Tal vez algo más, por quedarnos un poco cortos y ser prudentes en la petición, ¿vale? Porque hay que ser un poco responsables con la situación que ha sobrevenido de una forma inesperada. Nos ha caído a todos como un jarro de agua fría, porque ha sido el anuncio de nuestro presidente del gobierno de un día para otro y no ha habido una previsión clara. Entonces, al no haber previsión, pues automáticamente, como nos ocurre a cualquier ciudadano o a cualquier empresa, si no hay una previsión, pues hay posibilidades de no hacer bien las cosas. Entonces, nosotros estamos solicitando que de forma inmediata, porque estamos también pendientes de tener una reunión monotemática con la empresa, de la cual agradecemos el gesto por parte de Correos, que nos ha dicho en una nota de prensa hace unos días que se iban a contratar 5.500 efectivos, pero entendemos que son insuficientes. ¿Insuficientes en base a qué? Pues insuficientes en base a que las elecciones autonómicas y de corporaciones locales del 28M se contrataron 2.500 efectivos, hubo una previsión, y luego aparte de eso, fue un refuerzo insuficiente y fuera del periodo estival. Ya. El Sindicato Libre de Correos, que es el sindicato mayoritario en la Comunidad de Madrid, lanzó ayer un preaviso de huelga en la Comunidad de Madrid, insisto. Pero claro, se podría extender a otras comunidades. Del 7 al 23 de julio, fecha de las elecciones generales, ¿desde el CESIF se apoya esta iniciativa? Nuestro sindicato fue el primero, en este caso, que comunicó todas estas incidencias a nivel nacional, porque no olvidemos que nuestro sindicato es el mayoritario en la Administración General del Estado. Estoy hablando de corporaciones locales, autonómicas y AGE, y empresas públicas. Entonces, en este aspecto, nosotros constatamos esta problemática y la dimos a conocer en todos los medios de comunicación. Hablamos con la empresa porque hay que realizar un procedimiento. No se puede hacer la casa por el tejado. Y la huelga, a nuestro parecer, es el último cartucho. Entonces, estamos esperando a que Correos mueva ficha en este aspecto, y en el momento que Correos mueva ficha, porque entiendo que Correos también está pendiente de instancias superiores, pues nosotros actuaremos y estaremos donde todos los trabajadores nos necesiten y utilizaremos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance en el caso de que sea de forma negativa. Claro, muchas voces también se preguntan si es adecuado hacer una huelga en el momento en el que el ciudadano necesita más que nunca ese servicio. Claro. Para votar, para hacer algo tan importante como votar. Claro, a ver, yo pienso que hay que ser responsables, ¿no?, en los dos ámbitos, tanto en el ámbito sindical como mirar por la ciudadanía, ¿vale? Nosotros somos un servicio público y ante todo tenemos que estar a la altura.
¿Cómo se combina entonces la reclamación por eso, laboral se combina, con el derecho ciudadano? Se combina de la mejor manera. Conversaciones, negociaciones, intentar mirar y ponerse en todos los puntos de vista y llegar a un punto intermedio para que estas elecciones generales se desarrollen de la mejor manera posible. O sea que hasta ahora la empresa Correos tan solo las únicas señales de vida que ha dado es el anuncio mediante una nota de la contratación de 5.500 personas, que a ustedes les parece insuficiente. Nos parece insuficiente, Carlos, por la sencilla razón de que también esto va a conllevar que muchos compañeros de atención al cliente, reparto y clasificación tenían sus vacaciones programadas y van a poderlas coger, evidentemente. Claro, es que ahí son dos los elementos que se entrecruzan. Uno, que se prevé que el volumen de votantes que utilicen el voto por correo va a ser muy superior a todas las elecciones anteriores, uh-huh, y desde luego muy superior a estas de mayo, en las que se ha reforzado la plantilla, como nos dice, con 2.500 personas. Y por otro lado, que es en un periodo de esa segunda quincena de julio en la que en una empresa de este tipo, pues buena parte de la plantilla ya está de vacaciones, ya tienen perfecta. Claro. Son dos problemas en uno, dos claros los que hay que cubrir, ¿no? Al menos entre 8 y 10 mil personas, seguramente nuestros compañeros a nivel nacional, pues cojan sus vacaciones de verano. Entonces, esta contratación por parte de Correos entendemos que es mínima, puesto que no va ni a resolver lo que es las vacaciones de los compañeros, uh-huh, que van a disfrutarlas. Bueno, vamos a estar pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos. Aquí queda explicada esa petición de conversaciones por parte de los sindicatos. Veremos cómo reacciona la dirección de Correos a esa petición. Me gustaría hacerle una pregunta a Elena, Samantha. Sí, dime, no sé, Natalia. Si son optimistas, Elena. ¿Creen que se va a ampliar esta contratación? A ver, yo soy optimista de mi punto de vista. Claro, estamos esperando a que Correos nos responda. Todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta y esperamos que en un espacio breve de tiempo, a lo mejor unos días, como mucho una semana, pues tengamos una respuesta positiva, y en eso confío.